tarde, pero seguro traemos el unboxing de Cyber Shoes. Por acá estoy señalando lo que es la base de la silla y acá sostengo lo que es la silla. Ok, se me resbaló. Pero bueno, les comento esto porque el unboxing original, es decir, el archivo original, lo perdimos en su momento, lamentablemente, cuando desempacamos por primera vez lo que es todo el contenido del Cyber Shoes de su caja, y pues tuvimos que volverlo a hacer improvisadamente. Por acá tenemos lo que es la Cyber Silla, que debo comentarles que al primer tacto se siente muy premium, materiales de primera calidad, muy acolchadita, se siente muy suave y, como les digo, de muy muy buena calidad. Por la parte trasera, en el espaldar, vemos una cremallera que creo que a futuro vamos a poder cambiar lo que es el relleno de esto, pero de verdad se siente muy muy cómoda y, como les digo, de gran calidad. Así que la pongo por acá y les voy a mostrar lo que son las zapatillas de Cyber Shoes o los Cyber Zapatos, que vienen también envueltos en bastante plástico burbuja y que mucha gente me ha preguntado en relación a la talla de estos, pues son talla única, es decir, sirven para todas las tallas de los pies, ¿ok? No importa si eres hombre de pies grandes, si eres mujer de pies pequeños, pero vas a poder usar las zapatillas sin ningún problema. Y además que tienen unas correas muy parecidas a la de los patines, que son muy ajustables y muy seguras, que son las que están en la parte de arriba. Entonces aquí, como pueden ver, este es el pie derecho, ¿ok? Pongo una al lado de la otra. Estas serían las zapatillas. Tienen un peso regular, pesan más o menos, pero al colocarlas en nuestros pies, es decir, en nuestros zapatos, ya se siente bastante cómodo y el peso no se siente casi. El contenido de este sobre blanco lo voy a mostrar más adelante. Javier acá me indicó que mejor no lo hiciera porque iba a ser muy engorroso hacerlo en este momento. Entonces, bueno, yo lo voy a apartar por acá. Vamos a meter lo que son los plásticos burbujas para la caja y luego en la noche, bueno, a reventar burbujas para el estrés. Pero antes de retirar la caja, vean el tamaño. Esta caja dice tener un peso con su contenido de Cyber Shoes de un peso de 14 kilos. Y esto llegó bastante rápido, puedo decir que en unos 20 días. Así que bueno, fuera caja, ¿ok? Y bueno, ya acá me encuentro con Javier, que va a hacer el montaje de la silla, mientras yo a la derecha les voy mostrando lo que es el contenido del sobre. Javier retira lo que es el protector de la base de la silla y acá a la derecha tengo dos receptores, uno blanco y uno negro. El negro es para Steam VR, Steam VR o Steam VR, y el blanco para la Oculus Quest. Es decir que esta es la versión Arcade Edition, que es compatible con ambos sistemas. Este cable USB es tipo C por ambos lados para poder conectar el receptor de Oculus Quest al visor, a las gafas. Acá Javier a la izquierda muestra que la bolsita trae todos los tornillos, yo acá con las zapatillas, y el receptor blanco es para la Oculus Quest. Viene con una pegatina muy buena, como pueden ver acá, esa que nosotros llamamos cierre mágico, se pega automáticamente al frente y la entrada o salida del receptor blanco es micro USB y la otra punta es, por supuesto, USB tipo C, que va directamente a las gafas y quedaría así. Mientras a la izquierda Javier está montando lo que es la Cyber Silla. Entonces, debo aclarar también que esta versión de Cyber Shoes es compatible única y exclusivamente con la Oculus, pues no necesitamos PC para esto, pero si tienen PC para jugar a la realidad virtual, mejor todavía, porque pueden usar el receptor negro. También se incluyen tres cables que son USB y micro USB. Dos de ellos para cargar las zapatillas. Podemos cargar las dos al mismo tiempo. Acá se incluye también lo que es el adaptador de corriente o cargador, que es de doble puerto, es decir, trae dos puertos USB para poder conectar los dos cables simultáneamente y poder cargar o recargar las dos zapatillas simultáneamente. Y esto es bastante bueno. Ya Javier a la izquierda terminó de armar lo que es la silla. Me gusta mucho cómo gira. Acá a la derecha vemos cómo con un solo botón, un solo toque, podemos prender las zapatillas. Y acá cómo se enchufan y cómo quedarían cargándose. Ya, bueno, ya después de todo el montaje, aquí les mostramos rápidamente
lo que es el Cyber Shoes. Y como les digo, si no tienen PC solamente, como en mi caso, pues es poner el receptor blanco, que es para Oculus Quest, conectarlo a las gafas, conectarlo al visor, y ya hacemos uso de los Cyber Shoes con los juegos que son compatibles. Así que bueno, ya ustedes han visto algunos videos que hemos traído al canal, y vamos a seguir trayendo más videos acá demostrando lo genial que es la experiencia con Cyber Shoes en muchos de sus juegos compatibles. Por ahora nos despedimos sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden apoyar con un buen like, compartir, cualquier duda dejarla abajo en los comentarios, y como siempre les digo, nos vemos en una próxima oportunidad.